de que el imputado pueda ser mantenido en prisión preventiva para evitar que en este tiempo intermedio siga delinquiendo, o sea, que cometa otros delitos. La verdad es que esta causal es altamente problemática, no es materia de este módulo de entrar a esa discusión, pero podemos sí anticipar que en realidad esta causal, que está contemplada en muchas legislaciones y que muchos tribunales aplican en la práctica, es una causal que en realidad constituye una medida de seguridad, puesto que no tiene fines cautelares precisos. La intención de evitar que el imputado siga delinquiendo en realidad es un fin, es un objetivo de la pena y no es un objetivo de las medidas de seguridad. Por lo tanto, yo creo que a lo menos es altamente discutible que esta causal sea una causal legítima. Pero no, como digo, no es el momento de entrar aquí a discutir esa cuestión. Lo que sí me parece interesante es dejar claro que el desarrollo de que estos dos elementos, la existencia de un caso fuerte o de un caso sólido que va a llegar a juicio oral y la existencia de un peligro concreto para que ese juicio oral se pueda desarrollar con normalidad, son los dos elementos que van a ser el centro de la discusión de la audiencia o el centro de la discusión sobre la prisión preventiva y que deben ser realizados en el contexto de una audiencia para que esta discusión cumpla con los requisitos de ser consistente con los valores del sistema de un sistema procesal penal ajustado a los estándares del debido proceso. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a ver una audiencia, es una audiencia simulada, en la cual se ha tratado de evitar cualquier alusión a reglas legales para tratar de evitar su vínculo con la legislación particular de cualquier país. Es una audiencia, como digo, desprovista de estos componentes, que sobre un caso muy sencillo realiza una discusión acerca de la prisión preventiva. Vamos a ver esta audiencia, les pido que se fijen en cuáles son los componentes de la discusión, cuáles son las actitudes de los distintos actores, cuáles son los argumentos y los antecedentes que entregan, y luego sobre la base de la audiencia vamos a hacer algunos comentarios en los que vamos a volver sobre los contenidos de mi exposición anterior.